estimados usuarios del canal digital Bocono CB, nos encontramos en la comunidad de La Sabanita, donde se encuentran los vecinos reunidos, específicamente en la redoma, donde están haciendo saber y haciéndose sentir con respecto a un problema que tienen con el suministro del agua, que sean ellos quienes entonces den detalles de lo que está ocurriendo en esta comunidad. Bienvenidos al canal digital Bocono CB. Muy buenos días. Mi nombre es Antonio Soler, vocero de Contraloría Social del Consejo Comunal 6 de agosto, y hacemos un llamado acá en representación de acá de todos los voceros que estamos presentes por el problema grave que hemos tenido nosotros del agua, no solamente del agua, sino hasta el servicio de aseo urbano, la recolección de desechos. Nosotros ahorita por lo menos tenemos un grave problema del agua, es lo siguiente: nosotros nos están abriendo el agua en la noche, a partir de las 8 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche, nos están abriendo el agua para ya a las 5 y media de la mañana lo están cerrando. Entonces nos habemos afectado sobre todo en las casas, en los hogares, para hacer los quehaceres que hay que hacer dentro del hogar. Y tenemos en varias calles que es peor el servicio de agua, que no les llega ni siquiera ni de noche ni de día. En la calle Coromoto, en el sector La Sabanita, no les llega el agua durante todo el día y parte de la noche. Ellos son más afectados que uno que otro. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el señor Juan es el que sabe cómo se abre acá el agua. El ingeniero Albarrán por lo menos ha hecho los trabajos bien, pero se le ha escapado de eso ahorita, de la escasez del agua que tenemos nosotros con el servicio de agua durante las 24 horas del día. Le agradecemos al ingeniero, por favor, buscarnos la solución en el sector La Sabanita, que ya no se aguanta más con el problema de agua. Es más, nos han preguntado acá qué es lo que ha pasado con el agua los vecinos, y ellos están prestos a hacer una manifestación. Antes de que esto se presente, le agradecemos al ingeniero Albarrán que venga hasta acá a La Sabanita y nos solucione, el sector La Sabanita nos solucione el problema del agua. Soy representante de la calle Coromoto de La Sabanita, el cual presentamos un gran problema del agua, ya que hemos ido fuertemente a la oficina y de verdad que el ingeniero nunca está allá. Y últimamente se fue, mandaron a que buscáramos un camión para trasladar al ingeniero o a un personal de ahí. Han venido varios obreros ahí a mover las llaves y todo, y de verdad que ninguno sabe de eso. Abren una llave, la cierran, entonces nosotros somos los más perjudicados. Total, la calle es la primera y la última calle donde se surte el agua. Baja el agua, sueltan el agua, y cuando llega a la calle de nosotros, de la Coromoto, no llega nada. Aquí tenemos que dormir de día y trabajar de noche. Le hacemos un llamado a la licenciada Yusmari por medio del gobernador y al ingeniero Albarrán, que se enfrente con este problema que nos está de verdad molestando mucho. Ya las comunidades nos estamos reuniendo para a ver qué hacemos o qué hacen ustedes. Si no les gusta ese trabajo, no están de acuerdo con el trabajo, pues renuncien. Muy buenos días. Mi nombre es Hilario Hernández. Mi cédula es 4.306.608. Pertenezco a la Junta Comunal 6 de agosto. Soy vocero del Consejo Comunal. Mira, el problema que nosotros hemos tenido aquí en La Sabanita ya tenemos ya un tiempo largo, pasa de los meses. 6 meses con el problema de agua. No nos dan razón ninguna, no nos arreglan el problema. Hemos hablado con el ingeniero Albarrán, yo personalmente he hablado con él, no nos da explicaciones concretas. Exactamente, entonces, ¿cuál es el problema que están presentando acá? Los servicios de agua son de 10, 11 de la noche hasta las 4, 5 de la mañana. Y a esas horas, pues, ¿quién va a estar parado? Recolectando agua, pues, las mujeres, pues, tienen su servicio en su casa, su trabajo es fuerte. Y uno, pues, va a hacer lo posible porque uno también trabaja. No tenemos, hasta ahorita, no tenemos una persona que nos dé en realidad información ni respuesta de qué es lo que está pasando, ni cuándo nos arreglan este pequeño problema, pequeño, gran problema que tenemos. ¿Las personas hidrantes han venido hasta acá? No ha venido, por casualidad no hemos conseguido al ingeniero Albarrán aquí en la esquina
Y haciendo diligencia, habla con él, no le da aclaratoria a uno, no hay información. Entonces viene que un tubo se cayó en la hollada, que el otro reventó, que 6 meses que aquí en el cementerio. Entonces no tenemos una respuesta concreta, necesitamos en realidad que él nos dé la cara, si es posible, aquí ni una sanita. Ya basta, porque ya está, uno está cansado. Y al final uno es el que resuelve. Y el que resuelve aquí los problemas de hidrogante, los gastos de algún insumo, algunas tonterías que hay que poner, somos la comunidad. Tenemos que recolectar entre la comunidad para comprar cualquier cosa que se necesita. Yo creo que no es que sea necesario, estamos en obligación, pero no es obligatorio. Aprovecha entonces este espacio que le está ofreciendo el canal digital Boca No Se Ve para que entonces haga el llamado formal en nombre de todos sus vecinos para que sean atendidos y les suministren el agua. Mira, yo sí le llamo a los organismos, a los que inventa esto, bien sea Hidroande, bien sea la alcaldía, porque necesitamos en verdad, en realidad, el suministro y el sostén de agua a diario. No vamos a decir la 24, pero aunque sea 6, 12 horas. Y en el día, porque en la noche, ¿quién se...? Ya hemos perdido el sueño, ya hemos perdido la voluntad de tantas cosas. Ya no sabemos ni a quién dirigirnos, porque el ingeniero anterior, Ernesto Briceño, no nos solucionó nada. Este que está aquí, pues no nos da solución y no nos da información. Bueno, eso es lo que yo podría ahorita aportar. Buenos días, mi nombre es José Gregorio Rosario, habitante del sector La Sabanita. Aproximadamente habemos 850 familias afectadas, donde la gran mayoría de las mujeres tienen que dormir, pierden la calidad de vida para lavar y guardar y recoger agua. La gran mayoría no tiene para comprar un pipote o comprar un tanque de agua. Entonces nosotros, el llamado es a toda la comunidad de La Sabanita. Somos muchos, somos 850 familias. Entonces aquí no es posible que nosotros hagamos un llamado. Personalmente me encargué de ir calle por calle, invitar a la gente y este grupito que usted cree es lo que nos está acompañando. El llamado es para todos, porque si esto es nada más con el inicio del agua, vamos a protestar por el gas, vamos a protestar por la luz y no tenemos respaldo en la comunidad, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a quejarnos, nos vamos a quedar en la casa. El llamado es para que salgan, porque aquí no es una protesta política, es una protesta ciudadana por la mala calidad de vida y los malos servicios que nos están prestando. Vamos a hacer también una propuesta al ingeniero Albarrán para que el agua y los dinero que estén cobrando, que ahorita el agua es gratis, pero la vez que cobra, ese dinero se va para Barina, y cuando dicen que no tiene real, ¿qué real van a tener si esto depende de Barina? Y la naciente de agua son de Boca. No tenemos agua para surtir no solamente a Trujillo, tenemos agua para surtir a Portuguesa y Barina, pero nuestros recursos, lo que nosotros podemos pagar por el agua, va a una oficina ya en Hidroande, eso se puede comprobar. La propuesta es que tengamos agua de Boca No y lo cubren aquí el agua para que cualquier eventualidad, en cualquiera de las parroquias, en cualquier sector de Boca No, esté el dinero disponible para solucionar este problema. El problema también que tenemos, aquí hay un riego de agua potable que no lo cierran, y el poquito agua que va, se va para allá. Entonces nosotros ya hacemos un llamado y cuando el ingeniero quiera lo llevamos al sitio para que vea que no le estamos creyendo a mentiras y esto tenemos que solucionarlo. Gracias.